Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Seguridad y Sociedad, una vez más por Canal 22, por supuesto, la otra manera de hacer televisión. Hoy nos convoca en este programa un hecho luctuoso que nos trae mucha pena a todos y que es el siniestro acaecido el Día del Bombero Voluntario, justamente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coloquialmente, periodísticamente, conocido como el caso Pigmento. ¿Por qué? Porque así se llama el local de una cadena de perfumerías importante que ha tenido el siniestro en cuestión. Como todos saben, murieron dos oficiales del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, un comandante y un subcomandante, muy queridos, muy apreciados, y además que cumplieron a rajatabla con este principio que dice que el jefe es el que tiene que ir al frente, ¿no? Y esto les costó la vida. Se produjeron primero una gran deflagración, luego otra, y el resultado por todos conocido. Y para esto vamos a profundizar con una persona que es colega en distintos estratos de la vida, ¿no? Primero porque los dos somos oficiales policiales en retiro, los dos somos licenciados en seguridad, los dos somos conductores de programas del canal como este, y me aventaja el amigo en sus conocimientos específicos de la tarea de bomberos. Se trata nada más ni nada menos que de Ricardo Nievas, a quien le doy la bienvenida formalmente al programa. Gracias, Ricardo, por estar. No, Luis, por favor, gracias a vos por convocarme, ¿eh? Y bueno, muy buenas las palabras en nombre de estas dos personas que justamente yo conocí, me tocó trabajar con ellos, así que el sentimiento de todos. Me imaginé y da la sensación, uno tiene un poco de oficio y vistea, ¿no? a las personas, y uno se da cuenta inmediatamente que era buena madera y que evidentemente el reconocimiento que tienen del barrio, inclusive, fue absolutamente emotivo, ¿no? A ver, ¿qué nos podés contar, en principio, de todo esto, haciendo un poco la versión cronológica, y después vamos a ir a lo que es la investigación del caso en sí? Bueno, lo que ocurrió es un evento, o sea, desde ya que estamos hablando todo en potencial, ¿no? Desde el punto de vista, como bien lo dijiste vos, después de la pericia que se está realizando, un poco con los datos que uno tiene de los medios, ¿no? Lo que trasciende. Por lo que se sabe, bueno, fue una por decir así, una cadena, ¿no? No fue un hecho solamente en principio, por lo que yo tengo entendido, por lo que trasciende. Se había producido en principio un fuego incipiente, ¿sí? En ese depósito que era en un subsuelo. Esto es importante nombrar que es un subsuelo porque cuando algún evento de carácter ígneo ocurre en un lugar confinado, como es un subsuelo, o sea, un lugar encima, debajo del nivel normal, bueno, puede traer algunos problemas que justamente después lo vamos a estar hablando. En principio había material propio del lugar almacenado, con la cuestión esta del COVID-19, sé que había alcohol, de distintos aerosoles, estas cuestiones que, bueno, se produce este primer principio de incendio. Vuelvo a repetir, estoy hablando en forma potencial, ¿no? Pero, y de alguna manera se produce un principio de incendio, lo atacan en forma normal, una dotación. Además, el cuartel está ahí a una cuadra. Yo, de hecho, casi 70 metros, ¿no? Conozco porque fui segundo jefe en ese cuartel, así que bueno, es algo muy, muy, muy personal que me toca, ¿no? Y bueno, sé que mientras estaban realizando esa tarea de extinción, se produce una primera deflagración, ¿no? O sea, hay casi un poco una diferencia de lo técnico entre una deflagración y una explosión, tiene que ver con la velocidad con la que se produce. Una deflagración es algo más que una combustión, pero no tanto como una explosión, ¿sí? Por decir así. O sea, los efectos son, si bien pueden ser importantes, pero es allí donde justamente el personal que estaba trabajando sufre, o sea, esta situación, y tengo entendido que también sufrió una serie de quemaduras leves, no muy grandes. Es allí donde concurren justamente el jefe, el segundo jefe, digamos,
Vázquez y Firmapaz, da tiempo para evacuar el edificio, gracias a Dios. Y bueno, mientras estaban realizando las tareas de extinción, observando, viendo, bueno, se produce sí la explosión, una explosión de volumen aparentemente, donde allí es donde la acumulación en un lugar a desnivel, en un lugar, digamos, confinado, bueno, los efectos son mayores. Y se produce justamente esta explosión y el derrumbe de la planta baja, o sea, del piso, que, bueno, lamentablemente, en parte también por la gran, digamos, liberación de gas que genera, de gases o de presión que genera, digamos, una deflagración, seguramente, bueno, de esto sumado al derrumbe, pero produce la muerte de ellos y también las heridas a otros, que tampoco tenemos que olvidarnos de ellos, ¿no? O sea, de sí, también... inclusive estaba el doctor Crescenti ahí, el titular del SAME, que fue alcanzado, por suerte, tangencialmente, ¿no? Por exactamente, la deflagración esta, ¿no? Muchos hablaban de decir cómo que estaban en esa zona, o sea, ¿no? Cómo no se respetan. No, al contrario, yo creo que se respetaron ciertos lugar seguro. Y además, esto también es lo que lleva y da una idea de... A ver, como se dice siempre, con el diario del lunes cualquiera da opiniones, ¿no? Cualquiera referí. Un lunes todo el mundo referí. Pero la cantidad de intervenciones que uno va, me tocó a mí, que son tal vez, o sea, se hace una rutina, se hace algo que la verdad no daba para tanto. Entonces, bueno, de hecho, bueno, no estaba, había cierta de distancia, pero bueno, no viene al caso esto en el sentido de que tal vez puede llegar a, siempre la cuestión es mejorable, es optimizable. Entonces, bueno, quedará como aprendizaje también. Y bueno, la cuestión es que se produce después netamente, el lugar quedó casi inaccesible, ¿no? Es decir, imagínense, se le suma también ahí que limita con la línea B del subte, ¿sí? Claro, que va en paralelo por abajo. Claro, va paralela por la avenida Corrientes. Pero bueno, los efectos quedaron ahí reducidos a ese sector, ¿no? Bueno, después las pericias determinarán, ¿no? Lo que ocurrió. Para la gente que no entiende, ¿cómo sigue esto? Porque esto tuvo un primer capítulo que es la primera deflagración y la concurrencia de los bomberos. Uh-huh. Un segundo capítulo ominoso que es la segunda deflagración con las pérdidas consabidas y las internaciones de prácticamente casi 12 hombres, creo, en total. Sí. Algunos están en terapia intensiva y demás. Bueno, ahora viene, se desprende de esto un segundo sumario administrativo y actuaciones judiciales en cuanto a cómo sigue la investigación del siniestro en sí. ¿Qué, claro. ¿qué se hace ahora? Bueno, de hecho la justicia ha determinado que la pericia la haga bomberos de Policía Federal, o sea, acá también es bueno determinarlo, ¿no? Es decir, sabemos que con una división entre lo que es la Policía Federal, por un lado se creó la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Bomberos también, o sea, antes el Servicio de Extinción, Incendio y Salvamento de Bomberos de Policía lo tenía Policía Federal, ahora quedó reducido solamente al cuartel central, donde están los objetivos federales, como es Casa de Gobierno y demás cuestiones. Y bueno, el cuartel de bomberos tiene su, perdón, el cuerpo de bomberos tiene su área de pericias. Pero bueno, es como cuando ocurre también con un hecho donde hay un enfrentamiento y tal vez personal, por decir así, de policía abatido, bueno, la pericia la hace gendarmería. O sea, tal, bueno, con esto pasa lo mismo, la pericia la está realizando justamente bomberos de Policía Federal. Y bueno, se comienza, o sea, con una pericia se comienza una investigación, ¿no? Un trabajo pericial donde se va de lo general a lo particular. En principio, bueno, es evidente que hubo una explosión, entonces, bueno, tal vez si fue un incendio seguido de explosión. Es importante acá determinar el origen de la explosión, hay distintos tipos de explosiones, ¿sí? Si hablamos desde lo técnico, tenemos una explosión de volumen, que es lo que aparentemente, yo siempre quiero hablar en potencial, ¿eh? Porque estamos hablando de la información que uno tiene de los medios. Una explosión de volumen es cuando se concentra una determinada sustancia combustible, cuando hablo de sustancia a nivel gaseoso, ¿no? Puede ser un gas, o sea, la liberación del gas natural que tenemos, digamos, por una pérdida de la instalación. Ahí es donde estamos la cuestión de estar en un lugar confinado, ¿no? Que los efectos van a ser, y más como es más pesado que el aire, entonces tiende a ir hacia abajo.
Entonces, cuando se produce lo que se llama el rango de explosividad, o sea, se da una combinación exacta de combustible, del gas, combustible, que es el aire o el oxígeno, y la fuente de ignición, una chispita, o sea, es lo que determina todo incendio. Nosotros actualmente estamos rodeados de combustible y combustible, aire y combustible. Lo que falta para que se produzca un incendio, o en este caso una explosión, es la fuente de ignición, ¿sí? Es fácil de determinar para el perito, ¿no? Porque si uno analiza ese lugar, los efectos van a ser parejos en todo. Vamos a ver ennegrecimiento en todas las paredes, o sea, una liberación de energía pareja y en un solo momento. Distinto es el otro tipo de explosión, que es por un artefacto o por una sustancia explosiva, ¿sí? Ya ahí es distinto porque no es como en la nube de gas, o muchas veces pasan explosiones de volumen también en los silos, en Ah, los. sí. Claro, ¿por qué? Porque los silos el puerto hubo varias veces que se va transportando por esas cintas el grano, que se va pulverizando, y en vez de ser un gas, es esa nube, ¿sí? Digamos, de combustible, que también se da el rango de explosividad y también eso puede producir una explosión de volumen. En cambio, la de que es por una sustancia explosiva, para el perito también es fácil de detectar. ¿Por qué? Porque tiene como un epicentro, es en el lugar donde se produjo la explosión. Entonces, Claro. uno cuando lo encuentra, los efectos son mayores y a medida que se va alejando, va disminuyendo, ¿sí? También, Totalmente. claro, también permite a partir de hacer hisopados o de levantar restos, se puede determinar la presencia de algún material explosivo, ¿sí? Y por último es Porque el deja estallido. una cierta trazabilidad cuando es material explosivo, ¿no? Deja una Exacto. huella, un rastro. Queda porque no, digamos, no reacciona a todo. Entonces se puede tomar una muestra y determinar qué tipo de explosivo es, ¿no? Normalmente los altos explosivos están a base de nitroglicerina o de. Entonces, bueno, es fácil de hacer. Mira, yo veo que el procedimiento, más allá del infausto suceso, en general, el hecho de abandonar el edificio, que es un edificio grande, son 14 pisos, es de mediano hacia arriba, ¿no? Sobrepasa los 10 pisos. Evidentemente había una serie de familias. Creo que, digamos, el procedimiento general con respecto al lugar del hecho, digamos, la seguridad ambiental estaba bien dada, ¿no? La seguridad del lugar. Durante digamos el procedimiento mientras estábamos en ese Claro, el sitio. planteo del procedimiento, la llegada y Sí. la toma de posición, digamos. Exactamente, sí. Lo que se establece fundamentalmente en todo, hay digamos, un modelo, por decir así, que se establecen normalmente tres áreas. Muchos la nombran distinto, puede ser zona roja, zona amarilla y zona verde, zona caliente, tibia y fría. O sea, el lugar donde ocurre el evento es la zona roja o caliente, como quieran llamarlo, o zona de impacto también se la denomina de acuerdo a la terminología en la Ciudad de Buenos Aires. La zona de influencia, de adyacencia, que es donde están, o sea, en la zona roja donde trabajan bomberos, fundamentalmente, ¿sí? Porque donde se realizan las tareas, ¿por qué? Porque están equipados, están de alguna manera también entrenados para trabajar allí. En la zona, por decir así, amarillo, tibia, encontramos a los, ahí puede estar el comando de incidente, puede estar, digamos, el área de salud para la espera de atender a las víctimas. Luego también tenemos la zona verde, por decir así, que ya es donde está el público en general, o sea, se está seguro, ¿no? O sea, en ese sentido se trabajó en forma correcta, ¿no? En forma correcta, porque la evacuación fue impecable, el edificio quedó vacío, e inclusive había gente que todavía había regresado por alguna pertenencia, estaba saliendo del edificio cuando se produce la segunda explosión, y lo cuentan, dicen, no, yo fui a buscar algo que me había quedado, pero me estaba yendo a la casa de un amigo. Claro. Tenemos en CABA, si mal no recuerdo, alrededor de 100.000 edificios de propiedad horizontal, muchos de los cuales superan los 10 pisos. Por lo tanto, tienen a partir del tercer piso ascensores y todo lo que esto conlleva, los grupos electrógenos, etcétera, etcétera. A mí se me ocurrió pensar en una situación que es un poco desopilante y un poco bizarra y un poco ominosa, ¿no?
¿Qué pasa si en un edificio de 10 pisos se muda un chico que estudia al quinto piso, al medio del edificio? Se pone de novio, se pelean, se deprime y decide quitarse la vida. A las 3 de la mañana abre el gas y a las 3 y cuarto prende un foco. Deflagra a nivel del quinto piso, con todo lo que esto puede implicar. Casi imposible de prevenir, porque ahí, más allá de que de todas las medidas estáticas que anden las mangueras y los extintores y que vengan rápido los bomberos, es casi imposible. Y tenemos 100.000 edificios de apartamentos, ¿no? Es un tema, ¿no? Bueno, como vos manejás la cuestión de la seguridad desde el punto de vista del security, ¿no? De los delitos, sabemos que por más que tomemos todas las medidas, el riesgo cero no existe. Desde el punto de vista de las emergencias y los desastres es lo mismo. Sí podés tomar medidas, ¿no? Es decir, por un lado, si hablamos del punto de vista de la protección contra incendios, existe, digamos, lo que es el código de edificación, que establece que cuando yo voy a construir un establecimiento, un edificio, de acuerdo al uso que le voy a dar, de acuerdo a la cantidad de personas, la superficie, demás cuestiones, me exigen no solamente los elementos de protección contra incendios que tengo que tener, sino también desde el punto de vista de la protección estructural, ¿sí? La atención o la cuestión de la protección de contra incendios es como si fuera en un barco, ¿viste? En un barco cuando se está por hundir o que tal vez sellan, ¿sí? Si yo tengo que tratar de... Sí, sí. Bueno, yo tengo que tratar de establecer, por eso está determinado en el código de edificación, que de acuerdo a lo que se llama el estudio de carga de fuego, ¿sí? Que es yo tengo que sacar una cuenta, o sea, rápidamente, tengo que transformar todo el material combustible que tengo en una habitación, en un ambiente o en un departamento, lo tengo que traspasar a madera, porque es el, bueno, y en función a eso me determina qué cantidad de kilos por metro cuadrado tengo. Hay unas tablas en las cuales ahí me dice, bueno, para esto yo necesito que las paredes tengan determinada composición, no solamente las paredes, sino las puertas, lo que llaman las F15, F30. Eso significa que tiene que, en el caso que se produzca un incendio allí, tiene que soportar hasta 30 minutos, 35 minutos para mantener el fuego, que se entiende que es lo que va a estar bomberos arribando y atacando el incendio. A eso le tenés que sumar otras cuestiones que son como si fueran protecciones, como son detectores, ¿sí? Detectores de humo. O sea, yo tengo que tratar de, primero, que no se me produzca el incendio. Después, que ni bien se produce, yo detectarlo, ¿para qué? Para atenderlo lo más rápido. ¿Un incendio qué es? Es un fuego no controlado. Entonces, yo lo que tengo que tratar de hacer es actuar también, en el caso que se haya producido, actuar lo más rápido posible. Y a todo esto después, en Ciudad de Buenos Aires, está también la ley de autoprotección, lo que antes se conocía por la ley 1249, creo que era la de planes de evacuación. Entonces, a su vez, para cuando ocurre, tengo que tener el plan de evacuación. Entonces, es como una serie de cadena, ¿no? Eslabones de una misma cadena. Y no, yo te agradezco porque no... Todos los que tenían esta duda transmitieron a mí también, porque hay gente que ve lo que pasó y dice, bueno, ¿y qué pasa si pasa en mi edificio? La construcción permite de que haya habido un aguante de la estructura del edificio y que esto no pasara a mayores, y el señor del quinto puede seguir viviendo y demás. Sí, hay otra cosa también, ¿no? Que tiene que ver con la conciencia de cada uno. No tenemos que esperar que todo nos baje desde el Estado, ¿no? Entonces, yo no puedo, si tengo un departamento en el quinto piso, como dijiste, de un edificio que está destinado a vivienda, tener un depósito o empezar a, no sé, a fraccionar, a copiar o a fraccionar material combustible. Bueno, ahí estoy infringiendo, o sea, también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no porque uno lo haga con maldad ni nada, pero de repente tampoco tenemos que cambiarle el uso a lo que estamos nosotros, a lo que está destinado, ¿no? Vivienda unifamiliar. Vos sabés que esto es tan cierto como que, por ejemplo, el bien común debe prevalecer sobre las garantías individuales. La prueba la tenemos con la cuarentena hoy por hoy, y uno puede sentirse de alguna manera perjudicado en lo personal, pero se sobrepone porque sabe que es en aras del bien común.
Y nadie puede, por ejemplo, destilar agua pesada en el fondo de la casa, porque ahí evidentemente va a intervenir alguna fuerza federal en donde le van a decir, no, usted no puede hacer, por más que sea su domicilio, puede plantar, puede sembrar maíz, pero no, agua pesada no queremos. Te hago la otra pregunta y contanos un poquito así, ¿cómo ves que se está desarrollando entonces en Ciudad de Buenos Aires, que es donde pasó esto, ¿no? No me quiero expandir geográficamente porque nos circunscribimos al área metropolitana. ¿Cómo ves la relación hoy, alerta y respuesta de parte de los organismos? Este incendio estaba a 70 metros, pero ¿cómo ves la relación de el ACUDA, los tiempos? A ver si estamos bien. Sí, lo que es Ciudad de Buenos Aires, sí, o sea, está ampliamente una cobertura más que... De hecho, están los cuarteles de bomberos y a su vez cada cuartel tiene destacamentos que se fueron conformando también, funcionan como fue creciendo la ciudad. En principio, el primer cuartel de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires en 1871, 1870, perdón, que estaba justamente al lado del Cabildo, donde estaba el edificio policía. Claro, después bueno, se mudó cuando se hizo el departamento central. Era, digamos, el único cuartel que había para atender. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que es hoy la General Paz era la avenida Entre Ríos. Entonces, después estaban los pueblos de Belgrano y el pueblo de Flores. Cuando fue aumentando ya muchos años después, se abrieron los cuarteles justamente, no casualidad, que el de Flores y el de Belgrano. Entonces... están colocados en forma estratégica, equidistantes, ¿sí? Hay una red para lo que es la Ciudad de Buenos Aires que es más que suficiente, ¿no? O sea, no solamente por las capacidades del cuartel jurisdiccional, sino que también tiene de apoyo al resto de la infraestructura. La infraestructura general. De hecho, están también, justamente hay el cuartel sexto, que está casi en el centro geográfico de la ciudad, dispone de unidades pesadas que están, digamos, disponibles para ir a cualquier lugar donde ocurra el evento, tanto en el centro, en Flores, en, no sé, en Mataderos. Entonces, en ese sentido hay una muy buena cobertura y una guardia de 24 horas permanente, ¿no? Eso también. Eso es muy bueno. Y ahora una pregunta que me quedó, pero esto lo tengo desde chico, ¿no? Uno ve en New York las famosas tomas de agua que hay en las esquinas, que a veces... En verano las rompen para jugar al carnaval. ¿Por qué Ciudad de Buenos Aires las tiene? O yo nunca las vi, ¿no? Pero... Son dos modelos distintos. Se llaman postes hidráulicos, que sobresalen, digamos, hacia la superficie. El sistema de contra incendios que tiene la Ciudad de Buenos Aires están subterráneos, o sea, están para encontrar, son como unas... Están pintadas de rojo, están delimitadas, de hecho... El personal del cuartel de bomberos sabe la ubicación de cada una de ellas. De hecho, se hacen inspecciones para que estén en condiciones para cuando se necesitan. Y lo que se hace es, hay una apertura, se abre y lo que se colocan es como una columna, se llama columna hidráulica, es una columna de bronce que van a ver grande que ponen, que tiene como una canilla arriba y ahí toman el agua que va a estar alimentando la autobomba, ¿no? La autobomba normalmente concurre con 3.000 litros de agua, que sirve para un primer ataque, pero ni bien empiezan a atacarlo, ya necesita también se busca... repostar. Claro. Así que son dos sistemas distintos. No, está bien. Uno es ostensivo y otro es casi encubierto, digamos, por un tema de estética, si se quiere. Pero me parece bueno, porque siempre, yo digo, pero qué raro, no hay esto que hay en Estados Unidos, ¿no? Los famosos tomas de agua de New York. Pero me tranquiliza nuevamente el saber que tenemos los medios. Son esas pequeñas cosas, ¿no? O sea, Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema adecuado, digamos, también de alimentación de agua, cuartel bomberos, tal vez, bueno, en otros lugares, tal vez ese es el problema que hay, ¿no? Que no se tiene ese sistema, o tiene que estar autobomba yendo y viniendo para alimentar cuando el incendio es, digamos, prolongado. Me viene a la memoria ciertas capitales de otros países lejanos como, o ciudades populosas importantes como Bombay, en donde sí, la infraestructura no permite, de ninguna manera tienen que ir con lo que tienen y después que se queme, ¿no? Bueno, lamentablemente.
Ahí sí ya empezamos a hablar de otro tema, que la gestión integral de riesgo de desastres. Esas cuestiones hacen que sea mucho más vulnerable. O sea, desde ya que frente a la ocurrencia de un incendio no es lo mismo, por decir así, Ciudad de Buenos Aires, estamos poniendo como ejemplo, con otra que no lo tiene, ¿no? O sea, la vulnerabilidad aumenta, entonces las probabilidades de los efectos son peores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Terminamos en justamente la gestión de este tipo de desastres y Buenos Aires surge como una ciudad que está preparada para la gestión, no solamente en lo técnico, sino también en lo táctico, en lo estratégico y en la calidad de los hombres que nuevamente tengo que reconocer, en la calidad humana de quienes lo ejecutan la planificación. O sea que en ese sentido estamos bien. Sí, estamos bien. Y mira, un poco sirve, ¿no?, esta cuestión ahora que estamos con esto de la pandemia también. Vos sabés que a partir de siempre dicen que toda crisis es una oportunidad. Y bueno, la crisis en 1870-71, que fue la fiebre amarilla, justamente fue por cuestiones también. Buenos Aires en el momento era, no estaban las condiciones de saneamiento y demás cuestiones. Bueno, a partir de allí fue que comenzaron las grandes obras de saneamiento de la ciudad de Buenos Aires, que pasó a ser modelo. De hecho, digamos, el desarrollo de esta red contra incendios fue modelo, y Buenos Aires fue una de las primeras ciudades que tuvo este sistema. También el de alcantarillado, el de agua potable. Entonces, a partir de un evento adverso, digamos, que produjo gran cantidad de muertes, fue la oportunidad para que haya un cambio en la ciudad de Buenos Aires. Que va a ser los cambios de paradigma de la nueva normalidad post-pandemia, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Y me viene a la memoria, no quiero hacer intrusismo en otro programa tuyo, pero me viene a la memoria el hecho de que nuestros próceres de la Revolución de Mayo solían lavar su camisa cada 5 días, ¿no? Porque el agua era un bien preciado que se traía manualmente, ¿no? Del río. Claro. Y algunas artesas, algunos aljibes, que ya eran una cuestión de lujo, ¿no? De lujo. Qué interesante. Ricardo, creo que la idea era llevar tranquilidad a la gente, que la gente está con la piel enervada en estos días, y encima lo constreñís a un departamento y dice, ¿qué va a pasar acá si la zapatería de abajo tiene un cortocircuito? Bueno, no. Quédense tranquilo que siempre va a haber gente que va a acudir y están dadas las condiciones como para tratar todo tipo de crisis. La verdad que te agradezco muchísimo esta charla de café. Para llevar tranquilidad a la gente y que este medio me haya permitido también homenajear a los hombres que dan todo por los demás, los bomberos oficiales, los bomberos voluntarios. Sí, parece una broma cruel que el día del bombero voluntario haya pasado esto, ¿no? Así que creo que hago de alguna manera mía tu idea, los saludo calurosamente y te agradezco muchísimo y ya nos tenemos que despedir. Me voy a despedir como siempre, Ricardo, vos lo sabés, diciendo que hagamos entre todos, hoy más que nunca, que esto valga la pena. Muchas gracias.